Esther 6. Pero esa noche el rey no pudo conciliar el sueño. Pidió que le trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y lo leyeron ante el rey. Llegaron al pasaje donde se narraba cómo Mardoqueo había denunciado a los 12 eunucos del rey, Bigtán y Terés, los guardianes de la puerta que habían querido asesinar al rey Asuero. El rey preguntó entonces, ¿se ha hecho algo especial con Mardoqueo? ¿Se le ha dado alguna recompensa? Los servidores del rey respondieron, no se ha hecho nada con él. Entonces dijo el rey, ¿quién anda en el patio? Precisamente en ese momento Amán atravesaba el patio exterior del palacio real para ir a pedir al rey que mandara ahorcar a Mardoqueo de la horca que había preparado para este. Los servidores del rey respondieron, «Es Amán quien anda en el patio». El rey dijo, «Díganle que entre». Amán entró y el rey le preguntó, «¿Qué se puede hacer con un hombre al que quiere el rey honrar?». Amán se dijo a sí mismo, ¿a quién más que a mí podría honrar el rey? Y respondió al rey, ¿quiere el rey honrar a alguien? Mande traer el rey un manto real que ya se haya puesto, un caballo en el que haya montado, y en cuya cabeza se haya puesto una corona real. Entreguen el manto y el caballo a uno de los principales ministros del rey. Pónganle el manto al hombre que el rey quiere honrar. Háganlo subir al caballo y sáquenlo a pasear por toda la ciudad. Vaya alguien delante de él pregonando. Así se hace con el hombre al que el rey quiere honrar. El rey dijo entonces a Amán, apresúrate, toma ese manto y el caballo como has dicho, y haz todo eso con Mardoqueo, el judío, que se sienta en la puerta del rey. No olvides nada de lo que has dicho. Amán tomó el manto y el caballo, se lo hizo poner a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la ciudad, e iba delante de él pregonando, esto es lo que se hace con un hombre a quien el rey quiere honrar. Luego Mardoqueo regresó a la puerta del rey, mientras que Amán se volvía precipitadamente a su casa, avergonzado y tapándose la cara. Amán contó detalladamente a su mujer Zeres y a todos sus amigos lo que acababa de pasarle. Esos hombres sabios y también su mujer Zeres le dijeron, «Si Mardoqueo es de raza judía y si tú has comenzado a decaer, no podrás nada contra él, tendrás que ceder ante él». Todavía estaban conversando cuando llegaron los eunucos a buscar a Amán para llevarlo al banquete que había preparado Esther. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.